¿Qué tal, mi gente de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy les hablaré sobre lo que es, cómo se comunican las CPUs Intel en el resto del PC. Vamos con el intro y comenzamos. De un tiempo a esta parte, Intel ha desarrollado y mejorado la tecnología que normalmente no tiene un enfoque directo por parte de la prensa a cada nueva generación de procesadores que lanza y que, sin embargo, es realmente importante de explicar. Hablamos del llamado DMI, el cual está cobrando vital importancia conforme se acercan las plataformas a las velocidades máximas de las interfaces. ¿Qué es exactamente y por qué avanza tan lento en el tiempo? Con la llegada de los procesadores de la serie 9 allá por el 2004, Intel quiso dar un paso más allá en la transmisión de diferentes interfaces con la CPU. Antiguamente siempre se necesitaba un node bridge y un sub bridge para la comunicación completa de cualquier componente de la CPU, así que eliminar uno de ellos era un paso importante para unificar criterios y reducir latencias, aparte de para simplificar las arquitecturas futuras. De ahí nació DMI, el cual sigue vigente al día de hoy. Una estrategia a largo plazo que hoy en día sigue dando sus frutos. Con el nacimiento de los nuevos procesadores Core como Tal y como el i7-9900X como pieza clave de los mismos, Intel consiguió destrozar literalmente a AMD en CPU. Parte de la culpa del dominio de los azules impusieron sobre los rojos viene precisamente del DMI o Direct Media Interface por su acrónimo en inglés, y no es más que el enlace entre el procesador y un chip completamente complementario. Normalmente es denominado PCH. DMI como tal es un bus de datos que en ciertas ocasiones y para otros buses se desarrolla como interfaz también, como enlace punto a punto de alta velocidad entre dos chips. No hay que confundir DMI con QPI, porque no son lo mismo, lo cual es algo importante cuando se habla de segundo. DMI debutó, como hemos dicho, en 2004 de la mano el PCH y CH6 para las CPU X de la serie 900, siendo esta la denominada DMI 1.0, la cual no cambió prácticamente nada hasta la llegada de la segunda versión muy mejorada. Versiones DMI, como decimos, DMI 1.0 como tal ha estado vigente desde el 2004 hasta el año 2011. La particularidad de esta primera versión es que soportaba tanto node bridge como sub bridge, donde eso sí, Intel marcaba claramente la compatibilidad y funcionalidad de la interfaz en cada caso. En primera, DMI 1.0 conseguía como máximo y solo en algunos casos concretos una velocidad de 1 GB bidireccional, con la peculiaridad de que se podía ejercer en hasta 4 enlaces al mismo tiempo, pero lo que teníamos 4 GB por segundo bidireccional en tiempo real. Esta versión no fue tocada por Intel hasta la llegada de DMI 2.0, por lo que se fue adaptando
a cada plataforma en diferentes configuraciones. Pero en el 2011 y con la nombrada versión de nueva factura 2.0, Intel duplicó la velocidad de transferencia a 1.0, las mismas líneas disponibles, y también terminó con el sub-bridge como tal, y en cierta manera con un upgrade, dejando un único chip que ahora se denomina como PCH o Platform Control Hub, que hacía todas las funciones de ambos, mientras que otras las asumían la CPU. En esta nueva versión se incluyó una mejora poco conocida como el servicio avanzado de prioridades para tráfico recurrente con transferencia isocrónica. Esta es una mejora que se pensó para maximizar el rendimiento de QPI en los entornos de varios sockets y dentro de la plataforma, mientras para lograr que su sistema ES, al suprimir los bits y subbits, tuviese suficiente ancho de banda disponible para lograr el máximo rendimiento en interfaces como PCIe, SATA, USB de nueva generación. Por último, y más actual, que nos acompaña hasta ahora, tenemos la versión de MI 3.0, la cual llegó en el 2015 con arquitectura Block 2, que a su vez se basaba en Skylake. Los PCH determinantes fueron los de la serie 100, donde ya se permitió usar enlaces como transferencia de hasta 8 GB, de hasta 8 GB para las 4 líneas, y además se amplió velocidad el PCH hasta casi los 4 GB como enlace directo. Bueno, esto fue todo, espero que te haya gustado. Si te gustó, comenta, dale like y suscríbete.